Buenas tardes y gracias por acompañarnos la tarde de hoy en Galenus Online. Hoy estamos con el Dr. Harry Landauer, es coach de ser y escritor en temas de liderazgo productivo e integral, conferencistas para empresas como Comeva, Confandi, ETB, Movistar, Bavaria, Cartón de Colombia, Cámara de Comercio de Cali y Palmira. El Corte del Sur, Seguridad 10, Periódico de Occidente, On Vacation, Univalle, la Universidad Autónoma de Nariño y muchas empresas más que cuentan con su servicio. Hoy es nuestro invitado especial en Galenus Online. Adicionalmente ha sido invitado en más de 3 ocasiones al programa Tardes del Sol y en Radio con Boom FM. Con ustedes los dejamos con el doctor, con Harry Landauer. Hola amigos, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta jornada tan especial en Galenus Online. Para mí es un placer estar con todos ustedes hablando de un tema tan interesante como es la PNL y en la consulta. Todo el tema, pues también vamos a hablar un poco de neuroventas, ya que la PNL es una ciencia y es un compendio que reúne varias disciplinas y está básicamente desarrollada para que tengamos una comunicación mucho más efectiva en todo nuestro interactuar con el mundo comercial, familiar, en todos los ámbitos. Por eso ha sido tan efectiva en todos estos años la PNL. Ustedes como médicos, la gran mayoría que nos ven y nos escuchan, en sus carreras se enseñan cómo recibir un paciente o una persona consulta y pues, para que observen ciertos signos vitales, cómo se encuentra la parte de salud, la primera imagen que tienen. Pero sé que no reciben técnicas o clases que vayan relacionados cómo pueden ser más comerciales y puedan ofrecer mejores servicios a todos los que los visitan y generen una recurrencia en su vida profesional. Muchos de ustedes son independientes, muchos de ustedes trabajan para entidades públicas o privadas, pero todos, definitivamente todos, debemos de ser excelentes vendedores en la vida, porque vender es una ciencia, es un arte que nos permite mantener nuestro nivel de servicio. Ahora, es muy importante, cuando yo voy, por ejemplo, hablo de mi experiencia a los consultorios con mis hijos o mi esposa, o en el caso mío, que yo soy una excelente salud, pero también he tenido que utilizar los servicios médicos, tanto de salud como de odontología, y veo al ingreso en las salas de espera los diplomas que indican el nivel educativo que el profesional tiene. Creo que eso es importante, pero para poder que haya una excelente relación y que haya confianza, deben de haber dos variantes fundamentales. La una es creer y la otra es sentir. Cuando yo veo el diploma, creo, veo un diploma profesional, pero creo que hay un complemento que hace falta y es la parte de sentir que estoy en el sitio correcto. Y ahí es donde quiero aportarles, inicialmente hacerles este aporte. Cuando ustedes se presentan, no se presenta diciendo realmente la profesión. O sea, yo soy médico especializado, soy odontólogo, soy anestesiólogo, soy cirujano. Esa parte es la profesión. Pero lo que más le interesa al interlocutor que está contigo en ese momento es la palabra ayuda. Es decir, que está con la persona que siente, que quiere sentir lo que esa persona está sintiendo. Y la palabra que más conecta con eso es la palabra ayuda. Entonces, yo los invito a que ustedes cambien un poco la presentación y en lugar de decir, soy médico especializado en esta área, puedan decir, yo ayudo a las personas a que tengan una salud óptima a través de mi carrera de la medicina. Y a través de estos tantos años de experiencia, he tenido el placer de salvar vidas, de cambiar vidas, y eso conecta con las personas. Esa es la esencia, vender desde la esencia. Esa es la raíz de lo que buscamos todos los que vamos a una consulta, los que vamos a un profesional. La PNL
busca que tengamos un diálogo en el cual hagamos un rapport o una sincronización con la mente, con los mapas mentales que tiene nuestro visitante. Por eso se habla del tema que hay personas que son más visuales o que son auditivas o que son kinestésicas. Es decir, la visual, pues como lo indica, es aquel que yo veo, observo, tiene un diálogo que está indicando de que le interesa y habla de temas visuales, toma apuntes, también es una persona que te indica que toma, me interesa lo que me está diciendo, por favor permítame tomar apuntes, y eso te indica que esa persona es visual. A esa persona tienes también que hablarle ese lenguaje. Usted va a poder ver que con nosotros va a quedar muy bien, su estética dental va a quedar muy bien, la cirugía va a salir perfectamente bien, usted va a poder ver y va a poder sentir, va a poder ver sobre todo, porque es visual. El auditivo también habla, yo entiendo bien, lo he escuchado y me gusta lo que me ha dicho. Entonces, tienes que hablar ese idioma con él. Bueno, ya como me escuchaste y entiendes lo que te estoy diciendo, este procedimiento va a ser de esta manera. Y esa es la forma en que te comunicas con un auditivo. Y con el kinestésico, pues una persona que le gusta tocar, que le gusta palpar, que le gusta que le muestres y que pueda haber inclusive historias, que le cuentes historias de casos exitosos. E inclusive debes de volverte un muy buen contador de historias. Yo pienso que lo que más vende es una buena historia. La experiencia que has tenido con otros casos es fundamental que la tengas muy bien detallada y que la persona en un momento determinado, cuando veas que esa persona tiene un gremio como es un arquitecto, viene de un gremio de comunicación, poder decir, mira, yo también atendí a un colega tuyo, y nombrarle a esa persona, eso genera mucha confianza en la comunicación, mucha confianza. Lo más importante que ustedes deben entender es que el ser humano se mueve por dos emociones, se mueve por amor o se mueve por dolor. Son las dos emociones que mueven el mundo. Y cuando nosotros vamos a una consulta o estamos en un proceso de comunicación con nuestros hijos, familia, con cualquier interacción que tengamos, lo más importante son los primeros 5 minutos y los últimos 5 minutos, o el primer minuto o el último minuto. Es muy importante que ustedes sepan esto. Una persona va a su consulta, atraviesa la ciudad, va a un parqueadero, su vehículo, todo lo que hace, todo el tiempo que dedica, es muy importante que sepas que debes de pararte de tu silla y recibir a esa persona, ir al encuentro, que sienta que está con un profesional, que lo que más le interesa es tener una persona, un contacto fraterno con esa persona. O sea, nosotros no somos números, no nos gusta que nos vienen como una estadística, que nos vienen como un ingreso económico, nos gusta que nos vienen como seres humanos. Y ahí es donde debemos de meterle calor humano a nuestra labor. Entonces debes de pararte, recibir la persona, darle la mano y decirle gracias, ¿cómo estás? El nombre de esa persona debes de saberlo antes de que esa persona ingrese, porque lo que más le gusta escuchar a uno es su nombre. Por lo menos debes decir el nombre de esa persona mínimo 3 veces durante la interacción que tienes con ella, máximo 5 veces. Eso va a generar una empatía y una recordación de tu marca, de tu servicio. Entonces, párate, saluda a la persona, dile bienvenida, gracias, porque dale las gracias. Es muy importante agradecer. ¿Por qué agradecer? Porque hay cuántos profesionales que prestan el servicio que tú haces. Hay cientos, hay miles de profesionales, pero te escogió a ti. Y eso merece la gratitud, expresa gratitud, dile gracias por estar aquí, por haberme elegido, por poner tu situación en mis manos. Y te garantizo que estás en las mejores manos. Entonces es muy importante eso, agradecer, ¿sí? Invitar a sentarse a la persona y preguntarle un poco de su vida. Una palabra, si algo le fascina a uno es que la gente se interese por lo que tú haces. A mí me encanta cuando uno le dice a las personas, cuéntame, ¿tú a qué te dedicas? Y esa persona inmediatamente siente placer en contarte a qué te dedicas, porque a la persona le encanta hablar de sí misma. Y ese minuto, esos 2 minutos que esa persona expresa, yo me dedico a esto, ama de casa, soy
abogado. Entonces, hombre, qué bueno, te felicito, que es una linda profesión. Y estimular a esa persona y hacerla sentir muy bien por lo que está haciendo, porque todos los seres humanos nos interesa sentirnos bien. Tienes que aprender eso, a sentir bien a las personas que están frente a ti, siempre mirándolo a los ojos. Nunca desvíes la mirada de los ojos de la persona. Y aquí entra un intromisor muy importante que se ha vuelto como una prótesis en la vida del ser humano, y es el celular. Cuando tú estés interactuando con una persona, lo más importante que esa persona pide de ti es tu atención. Por lo tanto, no prestes atención al celular, no prestes atención a nada más que a sus ojos, a su mirada, a sus gestos, a mirar que está cómodo, brindarle un vaso con agua, estas temperaturas están altas, mantener agua, ser muy amable con esa persona, generar mucha empatía con esa persona, es lo más importante. Porque hay clientes que solamente van una sola vez a tu servicio y no vuelven nunca. Pero esa persona, así no vuelva porque quedó tan bien y no tuvo necesidad de volver, pueda seguir hablando de ti, pueda seguir referenciándote, pueda seguir siendo un vocero de lo que tú eres, de lo que tú has hecho con esa persona. Entonces es muy importante que la hagas sentir muy, pero muy bien en el tiempo que estás con ella interactuando. No hay interrupciones, que no suene el teléfono, que tu asistente se dé cuenta que cuando estás con esa persona es todo tu universo, es todo tu universo. Y, bueno, ¿a qué has venido? ¿En qué te puedo ayudar? Y en escuchar activamente a esa persona. Y luego hacer un resumen de lo que esa persona está manifestando. Lo que me quieres decir es que deseas un tratamiento odontológico, una bella sonrisa, y hacer sentir a esa persona que has entendido bien y que está en las mejores manos, en los mejores profesionales. Entonces, la PNL, la neuroventa, tiene una cantidad de herramientas que yo los invito a ustedes a que no solamente se quede con los tips que hoy a través de Galenos Online le estamos entregando, sino que inicien un proceso de formación y que hagan sus seminarios y cursos para que puedan ser mucho más eficientes en la labor, porque hoy en día la competencia es muy grande, pero la competencia no está allá afuera, la competencia está en tus servicios, en la imagen que prestas, en lo que tú haces en el momento que estás interactuando con las personas. Eso es muy importante. A eso han ido las redes sociales, que se han convertido en un apalancamiento muy fuerte, como lo estamos haciendo nosotros ahora a través del internet, que tengas una buena imagen en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, que puedas estar contando a la gente lo que haces, tus casos de éxito. Es muy importante que tú aprendas a cacarear. ¿Por qué se consumen los huevos de gallina y no los de pata o los de pata? Porque la pata cuando pone los huevos los esconde, pero la gallina cuando pone un huevo lo cacarea. Nosotros tenemos que aprender a cacarear, dejar de ser tímidos. Hay que ser más, o sea, ¿no? La timidez no nos ayuda a ser personas agresivas comercialmente en el buen sentido de la palabra. Tenemos que cacarear nuestros éxitos. Tenemos que contarle a las personas lo que hacemos, que somos expertos en lo que hacemos porque nos dedicamos X número de horas en el día y en el año, y estar asistiendo a todos los eventos posibles donde tengas interacción con colegas y también eventos donde sean completamente ajenos a tu profesión. Eso se llama networking. Tienes que aprender a ir a otros restaurantes, a cargar siempre tus tarjetas de presentación, mínimo 100 tarjetas de presentación, porque actitud vendedora es vender 24 horas. Tienes que repartir tus tarjetas de presentación, ir a restaurantes distintos, asistir a sitios diferentes. Muchas veces cogemos el hábito de asistir a los mismos sitios, por lo tanto no conocemos gente nueva. Uno debe de aprender a conocer gente nueva, que sea hobby tuyo estar conociendo gente nueva, que donde vayas estés aportando tu tarjeta, tus servicios con mucho gusto, y vas a ver que vas a aprender a hacer el ejercicio. Al principio no lo hemos hecho,
hay de pronto una barrera de temor, pero tú sabes que el temor es un gran amigo cuando está caminando al lado nuestro, pero no dejarnos que él sea el que maneja nuestra vida. Entonces, ese temor nos genera acción, lo que se llama el estrés positivo, ¿no es cierto? Siempre sentimos estrés. Cada persona que va a verte viene estresada, pero tú tienes que aprender a transformar ese estrés que es negativo, porque cree que va a sentir dolor, en un estrés positivo. O sea, pasar de un distrés a un estrés, que es como se conoce. Y eso lo hacen a través de la palabra. Yo veo que dicen, algunos médicos dicen, usted va a sentir poco dolor. Y ese, o no va a sentir dolor. Recuerden que el cerebro, la palabra no la codifica. Entonces, si quitamos el no, le está diciendo, va a sentir dolor. Por lo tanto, la invitación es, conmigo, vas a sentirte muy bien, no te preocupes, estés tranquilo, que este procedimiento lo he hecho muchísimas veces y todos salen muy contentos de él. O sea, tienes que bajar el estrés negativo y aumentar el estrés positivo de la confianza que tú le estás dando cuando le estás hablando que está en las mejores manos, que tú estás consciente de que vas a aliviar a esa persona. ¿Sí? Y no le cuentes tanto, por ejemplo, el procedimiento, sino el fin del procedimiento. O sea, ponlo a imaginarse que va a quedar muy contento con lo que va a pasar, que va a llevar una vida mucho más feliz. Nosotros lo que vendemos es felicidad. Yo creo que un excelente vendedor de felicidad, y dice la persona, después de todo esto, vas a estar feliz, te vas a sentir muy bien, vas a escalar, vas a conquistar, vas a poder no sentir temor, ya no vas a sentir vergüenza, el procedimiento te va a salir tan bien que vas a llevar una vida plena, una vida de más gozo. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que hace la PNL, usar un lenguaje que empodere la felicidad, un lenguaje que quite el estrés negativo, aumente el estrés positivo y que esa persona realmente en todo el proceso se sienta que está en las mejores manos, que está en el mejor corazón, que siente que lo aprecias, que él es lo más importante. Entonces, ahí tiene que girar todo tu entorno, estar llamándolo como le fue. Es importantísimo, en psicología se llama la reciprocidad psicológica. Si yo me acuerdo de ti, tú te acuerdas de mí. No puede pasarte que después de un procedimiento o de atender a una persona, no lo llames en las próximas 72 horas. Porque son 72 horas donde el recuerdo se queda, el recuerdo mínimo de la emoción, de lo que vivió. Y ahí entra una llamada tuya. Y ojalá sea tuya. Si hay un asistente, pues lo más lindo es que tú lo hagas. Se va a quedar muy impactado esa persona cuando no mires que lo llama el doctor Carlos Bernal. ¿Cómo me le ha ido? Doctor, bien, muchas gracias. Qué bueno escucharlo. Sí, exacto. Yo estaba muy pendiente de ti, te he estado pensando y quiero saber cómo sigues. No, pero muy bien, magnífico, doctor. Ah, bueno, perfecto. Cualquier situación que te incomode, con mucho gusto me llamas. Si por algún motivo estoy con un paciente, mi asistente va a tomar la razón y va a estar muy pendiente de ti. Ok, me alegra mucho. Saludes a la familia, a todos los amigos. Y eso hace que realmente se genere una relación, no económica, sino una relación de empatía, de ser, de buscar amigos. Es decir, no busques clientes, busca amigos. Es una frase que utilizo hace muchos años en mis seminarios de venta. No hagas clientes. Cuando te ganas el amigo, cuando esa persona pasa a ser parte de tu agenda familiar, de una persona allegada a ti, esa persona te empieza a entregar su universo. El universo, ¿cuáles son? Sus amistades de colegio, de universidad, sus amistades de la congregación, si asiste a una congregación, si hace deporte, va a hablar de ti. Si alguien en una conversación dice, yo necesito un cirujano plástico, no, yo tengo el mejor, es una excelente persona, que esa persona inmediatamente
pueda expresar la gratitud que tiene porque tú ya eres parte de su vida entregándote su universo. Es la forma de que nosotros es decir, que puedas colocar, que mucha gente venga por ti, porque tú haces un trabajo y haces una labor de ganarte el corazón de esa persona. ¿Ok? Bueno, quiero aprovechar para saludar al doctor Rodolfo Molano, al creador de esta gran idea. Gracias por aportar todo lo que es el PNL en odontología, y deseándole que su padre se recupere pronto. Sabemos que deseaba estar con nosotros, pero está al pie de su papá, que está pasando una situación de salud, y deseándole que se recupere pronto. Y bueno, es importante que personas como el doctor Rodolfo Molano, que ha estado interesado en que llegue mucha información a la parte médica y a la parte de todos los gremios que están involucrados en la salud, no solamente en diferentes áreas, en la odontología, sino en todas las áreas que se conectan en esta plataforma. Y por eso estamos hoy aquí, para indicarles a ustedes y que ustedes tengan unas herramientas que puedan servirles para generar mayor consulta, una mayor consulta. La situación no está dura. Muchas veces uno escucha a colegas que dicen, no, la situación está dura. Yo siempre les digo, si el mundo se pone duro, tú te tienes que poner más duro que la vida. Si la vida se pone dura, te pones tú más dura que la vida. Y es inteligentemente que uno tiene que moverse hoy en día. No basta con ser un excelente profesional. No basta. Yo conozco muchos profesionales que son excelentes, pero no tienen un muy buen sistema comercial, por lo tanto no tienen una muy buena recurrencia de consulta. Conozco profesionales que, digamos, no son los mejores, pero tienen un excelente aparato comercial, son excelentes vendedores y tienen una consulta muy, muy recurrente. Entonces, la idea es que tengamos las herramientas para generar mucha empatía con nuestros visitantes, para estar siempre mostrando lo que somos, nuestra calidad humana, nuestra calidad como seres humanos, nuestro profesionalismo, y poder estar constantemente teniendo personas en nuestros consultorios felices de estar con nosotros, hablando de nosotros. Entonces, ahí hemos explicado varios pasos, que la gente se mueve por amor o se mueve por temor, que tenemos que tener un diálogo y tenemos que estar viendo a los ojos a la persona, porque la neurociencia ha comprobado que la conexión que se hace a través de la vista, a través de los ojos. Tenemos en nuestro cerebro una área que está mirando rostros. Sonreír es muy importante. Sonreír para mí es como la medicina del alma. Tienes que volverte una persona sonriente, alegre. No puedo entrar a una consulta y encontrar una cara pálida y estirada, porque de entrada ya te va a sentir mal la persona. Pero cuando uno es recibido con una sonrisa alegre, un rostro que está como expresando que está feliz porque llegó esa persona ya va a sentir alivio, porque la sonrisa genera endorfina, genera dopamina, y estas hormonas activan, saben que las endorfinas, pues la emoción, la dopamina, el placer, la noradrenalina, la atención. Entonces nosotros despertamos con nuestras palabras, nuestras miradas y nuestros gestos una cantidad de neurotransmisores que hacen que la persona esté mirándonos y esté metida en el proceso. Cuando estés presentando tu servicio, le digas, mira, es así el procedimiento, y al final siempre se habla del valor, nunca se habla del principio. Los precios no se pueden dar sino al final, porque el precio es el valor agregado de los servicios que yo presto. Entonces yo digo a la persona, mire, usted está en las mejores manos, yo tengo 10 años de experiencia, he atendido más de 2.000 personas satisfactoriamente, mi forma de trabajar es esta, utilizo tecnología de punta, los mejores productos, y estoy aumentando creencia y confianza en esa persona. Esa es la forma de venderte. El precio va al final por eso. Y vamos a hacer esto, explicarle y cómo va a terminar el proceso. Al final de esto vas a tener satisfacción plena, te lo garantizo, y por eso tienes un valor, este es el valor. Entonces es muy importante
el valor al final, ¿no? Saludamos a la doctora Liliana Leighton. Excelente charla. Jorge, muchas gracias, doctora Liliana Leighton, que esté conectada con nosotros, y a todos los amigos que invitamos a través de nuestra página, por todas mis páginas, Harry Landauer, Crecer 365, Instagram, también mandé la invitación por todos mis canales. Espero que de cualquier parte del mundo nos estén viendo, y estén, si quieren, tienen alguna inquietud, con mucho gusto la pueden manifestar y bueno, poderles explicar lo que ustedes desean. Ese es el tema, o sea, que tengamos realmente un corazón dispuesto, que tengamos unas herramientas para ser muy efectivos en la labor, contar lo que hacemos, escribir en redes sociales. A mí me encanta, y cuando tengo la oportunidad de asesorar a profesionales en redes sociales, cuenten historias, díganles a sus visitantes que si pueden tomarse una foto para postearla, pídanle permiso, porque hay unas leyes para eso, y si hay un documento lo pueden firmar. La gente le encanta salir en redes sociales, y vuélvanse en personas que les gusten todo este tipo de herramientas que hacen que te vuelvas visual. La gente tiene que saber dónde estás, qué haces, cómo lo haces, dónde te ubica, ¿sí? ¿Qué experiencias positivas tienes? Todo eso a la gente le encanta. Siendo breve, una buena imagen, utiliza imágenes de alta calidad y mensajes cortos. Es muy importante que la gente te sirva de referidos. Lo que más convence a una persona es que tú le hables de una historia exitosa, que se pueda referir a esa persona y preguntar cómo te fue con él. Y esa persona puede decir, mira, es un ser maravilloso, sobre todo es humano, es un ser que de aquí no llega, se para de su puesto, lo recibe con cariño, lo saluda, se interesa por uno, lo llama después del procedimiento, personalmente llama, está pendiente de uno, y eso me fascinó de él, de que es un excelente profesional, pero sobre todo es un excelente ser humano. Y eso es lo que marca la diferencia. O sea, nosotros no debemos de preocupar qué hace la competencia. La competencia eres tú mismo, la competencia está en ti. Ser proactivo, no reactivo. Estar, lógicamente, capacitándote, estar innovando. La innovación es importantísima. Que tu consultorio y tu espacio de trabajo esté limpio, ordenado. La antesala esté igual de limpia y ordenada. La gente es muy observadora inconscientemente. Pero si ve algo sucio, dicen a usted, si esto es aquí, ¿cómo será allá? Y eso ocasiona que haya una barrera para que no se llegue una buena relación en la comercialización de nuestros servicios y productos. Es muy importante que estés limpio, que tengas una imagen pulcra, ¿sí? Eso es muy importante. Todo entra por los ojos y las palabras tienen poder. Siempre que estés hablando del éxito, lo que vamos a hacer va a ser extraordinario contigo, te va a gustar, estés tranquila. Sí, saca palabras, no te va a doler, esto es difícil, pero más allá adelante. No, quita todas esas palabras que generan estrés negativo en la persona y utiliza un diálogo ganador, un diálogo que realmente genere que la persona salga feliz y diga lo que va a hacer ya, lo quiero hacer inmediatamente. Eso es importante. Las ventas es una ciencia que debe de estarte motivando a consultarlas, a aprender cada vez un poco más de ellas, a aprender cómo generar felicidad, aprender a cómo hablar, a cómo caminar. La gente de éxito se para con sus hombros atrás, con la barbilla arriba, habla con un tono muy hermoso, aprende a que tu voz sea agradable, a que la gente te escuche. Ojo por hablar muy pasito. Eso molesta mucho a las personas, no genera confianza. Tampoco muy alto, porque genera agresividad en las personas. Mantén un tono de voz agradable. Tu postura nunca puede ser cruzada. Siempre tiene que ser abierta a la invitación a que puedes contar conmigo. Que muestres tu corazón a la gente. Que la gente pueda confiar en ti porque tu postura es relajada, es amigable, limpia, sana. Es abierta al diálogo. ¿Sí? Nada de mirar el reloj. Sí, porque lógicamente hay que tener, unos tiempos, porque
pues hay otros pacientes, otras personas esperando, pero no mires el reloj, ten un reloj más bien en la parte trasera, que la persona no se dé cuenta que tú estás observando el reloj, y vas cerrando el tema en la medida que tú ya consideres que el tiempo que dedicaste fue suficiente para ganar su confianza, su cariño, para generar empatía, que ya sientas que la persona se abre contigo, te cuenta lo que tú necesitas que te cuente. Y sobre todo, mucho cuidado con las preguntas. Y ahí entra otra ciencia, que es el coaching. Miren que hablamos de PNL, hemos hablado de neuroventas, y ahorita hablamos del coaching. El coaching es la ciencia que a través de las preguntas, de la calidad de la pregunta, depende de la calidad de la respuesta. A través de la pregunta podemos obtener información vital para el procedimiento que sigue. Entonces, observa las preguntas que estás haciendo. ¿Son las preguntas correctas? ¿Te están dando los resultados las preguntas que estás haciendo hoy en día? ¡Cambia! Y eso es muy importante, que tú te grabes ejercicio, tarea. Grábate la conversación. Todo celular tiene una grabadora. Graba la conversación con dos o tres personas y luego escúchate. Porque ¿qué pasa? Nosotros actuamos mecánicamente. O sea, el 97% de lo que tú haces, lo haces por hábitos. Ya hay un automatismo. Pero ese automatismo puede ser malo cuando lo que se hace no estás logrando los resultados que deseas. Entonces, hay que empezar a cambiar hábitos que sean hábitos que te lleven a un éxito superior. Entonces, es muy importante que te grabes. A mí me encanta, y ese nos ha ido muy bien con las personas que haces o que haces solo, que se graban sus citas y luego se escuchan y van a decir: con razón, estoy diciendo esta palabra que es negativa, estoy diciendo esta palabra que no invita a la acción, que no invita al cierre, ¿sí? Porque siempre después de todo vamos al cierre. Bueno, perfecto, ¿para cuándo hacemos el procedimiento? ¿Qué fecha tiene? Mi calendario tengo disponible estos y estos días. ¿Sí? Tú invitas a la persona al calendario para seguir el proceso. ¿Cómo lo vas a cancelar? Decías, o lo hablas con mi asistente. Muchas veces, yo veo que a muchos profesionales le da pena cobrar. No te puede dar pena cobrar, ¿por qué? Porque eres un profesional y tienes derecho a cobrar. Y decirle, bueno, ¿cómo deseas pagar? ¿Tenemos crédito? ¿Tenemos tarjeta de crédito? ¿O tenemos convenio con unos bancos? Porque tenemos que abrir convenios. Porque mira, un estudio que se hizo en América Latina hace más de 10 años arrojó que los latinoamericanos compramos todo lo que se ha fiado en pequeñas cuotas. ¿Cómo te parece? O sea, por eso es importante que en tu profesión des la opción de pago a cuotas, que saquen créditos o saquen la tarjeta de crédito. Porque eso es vender, darle opciones al cliente. Si tú no tienes esa opción, el cliente dice: yo no tengo ese dinero para invertirlo contigo, ahora no te va a decir que no tiene dinero. La gente no tiene muchas veces el valor y la humildad para decir: no tengo dinero. Entonces, tú tienes que, como ya sabes que no van a decir que no tienen dinero, cuando des tu precio y tengo estas opciones, y empieza a buscar bancos, esos créditos de, aquí en Colombia se habla de créditos de consumo, que son créditos que aprueban en 24 horas, ¿sí? Y que la gente sepa que su salud y que el producto y el servicio lo necesita ya, no puede esperar, tienes que meterle sentido de urgencia. Somos muy pocos, en América Latina, tendemos a procrastinar, a postergar con mucha felicidad: lo voy a pensar. Cuando alguien te diga que lo va a pensar, te está diciendo: no me ha convencido. Lo voy a pensar y no me ha convencido. Entonces tienes que decir: mira, te voy a repetir lo siguiente. Este procedimiento, entre más te demores, muy probablemente la afectación va a ser mayor. Entonces yo considero que hay que hacerlo prontamente. Hay que hacerlo prontamente, ¿para qué? Para que tengas una mejor salud, para que tengas una excelente presentación. Entonces te doy las opciones que hay y sacas tu marco de opciones. Entonces mira lo bonito que es este tema. O sea, no solamente saber qué hacer, sino cómo hacerlo mejor. ¿A qué mercado le estás apuntando? Ahí ya finalizando, tú no puedes tener un mercado total. Hay gente que dice: no, yo un mercado no tengo. ¿Qué mercado tienes tú?
la gente de 40, 50, 60, 70 años. Entonces, cuando tú defines tu mercado objetivo, tu nicho de mercado, las vas a apuntar y vas a invertir en canales de comercialización donde estén esos nichos de mercado. ¿Sí? Entonces, vas a decirle a Facebook que vas a comprar una publicidad que llegue a edades de 40 a 60 años y en qué zonas, dónde está tu consultorio, dónde está tu centro de atención y que sea que estén equidistantes y que puedan llegar a tu consulta, que te puedan ubicar con facilidad. Es muy importante que definas tu nicho de mercado y te vuelvas un experto en ese nicho de mercado. Cuando uno está experto en un nicho de mercado, sabe cómo piensa, qué le gusta, dónde se reúne, qué clubes visita. Por lo tanto, te queda mucho más fácil contactar a esas personas y hacerle llegar una publicidad tuya. Entonces, es importantísimo que definas tu nicho de mercado. Es importantísimo que definas el guión, cómo vas a saludar, cómo vas a recibir. Recuerda pararte, recibir la persona que vino desde tan lejos a tu consulta. Yo veo que muchos se quedan sentados, como si fueran el rey Midas. Por respeto, hay que tú eres el anfitrión. Párate de tu puesto, eso es hasta bueno, saludable. Y saluda a esa persona, tócala, que sienta tu mano, que no la apretes tan duro ni tampoco tan despacio, que sienta tu energía. Lo miras a los ojos y le dices gracias por estar aquí, gracias por esta oportunidad que me das. ¿Sí? Y pregúntale, cuéntame, ¿por qué? ¿Quién te habló de mí? Es importante saber cuál es el canal que más te está funcionando. Cuéntame, Carlos, qué bueno tenerte, ¿sí? ¿Quién te invitó a mi consulta? ¿Quién habló de ti? ¿Dónde me viste? No, mire que yo lo vi a usted fulano de tal, o lo vi en una revista, o usted pautó en Facebook y lo vi. Oh, perfecto, excelente. Ah, gracias. Estás dando cuenta cuál es el canal de comunicación que está más efectivo. Y es muy importante ese diálogo, romper el diálogo. ¿A qué te dedicas? ¿Sí? Qué bueno, te felicito. Haz sentir importante a las personas que están frente a ti. Esa es la clave número uno para entablar relaciones fuertes. Importante, me interesan tus servicios. ¿Cuántas veces uno no atiende? A mí me ha pasado muchísimo. Me ha pasado muchas veces que las personas que voy, me vuelvo cliente de ellos. O lo refiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy importante decirle que bueno, tu servicio me interesa, estoy necesitando tu servicio. Me puedes cotizar y que esa persona empiece a ver ese círculo de crecimiento entre amigos, la cooperación. Nuestros cerebros son cooperativos por naturaleza. Nosotros venimos de una evolución que gracias al cooperativismo es que estamos aquí donde estamos hoy. Por lo tanto, cuando tú le dices a una persona, vamos a ayudarnos, vamos a fortalecer nuestras relaciones y yo quiero ayudarte y te pido el favor, si sabes de alguien que necesite mis servicios, te agradezco mucho que me refieras. Yo no sé por qué le da pena mucho profesional decir eso, pedirle ayuda a la persona que tiene enfrente. Si es lo más fácil del mundo, decirle, mira, a mí me encanta atender personas como tú, por lo tanto te agradezco si tú sabes de alguien que requiera mis servicios, este es mi teléfono. Por favor, por WhatsApp, muy importante, por mensaje, porque como cuando estoy en consulta no atiendo el teléfono por respeto a las personas que están conmigo, pero inmediatamente yo pueda, regreso el mensaje. Eduquen a sus clientes a que en lugar de que los llamen, les manden un mensaje. ¿Qué ventaja hay con esto? De que el mensaje queda escrito, de que yo puedo luego ir a ese mensaje y responder. Y cuando le digo a usted al cliente, le estoy diciendo, usted para mí es muy importante, por eso yo no atiendo llamadas, sino que yo las devuelvo. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna inquietud? ¿Vamos 40 minutos? O sea, bueno, listo, perfecto. Entonces, si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir. Aquí estamos muy atentos, todo el equipo de Galenos Online, a atender sus inquietudes. Y bueno, yo creo que hemos tenido varios tips. Que sé que ustedes ya están ahí tomando sus apuntes. El programa queda grabado, señor director, queda grabado en la plataforma, por si alguno quiere referenciar este programa con colegas o amigos y que puedan recibir toda esta información que hemos dado hoy para que las consultas y tu esquema comercial sea mucho más
dinámico y puedas tener tus horas de trabajo ocupadas, ¿no? Es lo importante. O sea, este programa lo que busca es que tú tengas tu ocupación, tus espacios ya ocupados, que tengas una agenda bien ocupada, porque lo que te gusta es servir. Cuando uno le gusta servir, lo que necesita, lo que quiere es que llamen, que lo consulten. De eso se trata este programa, y por eso el doctor Rodolfo Molano me dijo: Harry, te quiero invitar al programa porque yo considero que todos los profesionales de América Latina les va a gustar que les demos unos tips para que sean más recurrentes, para que la consulta siempre esté ocupada y que el profesional pues valore su tiempo, porque lo más importante es el tiempo solo, y cuando tenemos ocupada nuestra agenda, pues lógicamente los resultados se van a ver en el beneficio. O sea, siempre busca el beneficio de la gente, no mires tanto el bolsillo. Y esto suena un poco, no es que todos trabajamos por dinero. No, el dinero no es el fin. El fin es el buen servicio. Eso es importante que lo tengas claro. El dinero va a llegar siempre y cuando prestemos un excelente servicio. El dinero va a llegar siempre y cuando tengamos empatía con la gente. El dinero va a sobrar siempre y cuando tengamos una consulta recurrente de la gente que nos está referenciando continuamente. Hay una pregunta. Dice: ¿la PNL aplicada para todos los que apoyan en el consultorio? Sí. Es importantísimo que la niña que está en recepción esté identificada con esta charla. Yo le invito a la persona que hizo la pregunta que le diga a su recepcionista y a su equipo de trabajo que entre a la plataforma y vea esta charla de 40 minutos, 45 minutos que van a ser, para que estén ustedes hablando el mismo lenguaje. Que sepa esta persona que tiene que mirar los ojos, que tiene que sonreír, porque la sonrisa es la invitación a una conversación, a decir cuenta conmigo. Esta sonrisa te está invitando. Hay una frase que dice que la sonrisa es el lenguaje de la gente inteligente, ¿no? O sea, sonreír. Cuando usted va a Disney World, todo es sonrisa. Pero la gente no sabe que para poder entrar a trabajar en Disney World, usted tiene que sonreír las 8 o las 10 horas del turno. Todo el tiempo tiene que estar sonriendo. Y Disney World es la empresa de entretenimiento que más factura en el mundo. El año pasado fueron más de 120 millones de personas a ver Disney World. O sea, ¿y cuál es su producto principal? La sonrisa. Tenemos que sonreír. No podemos tener un excelente servicio de profesional con una persona que está en recepción con una mala cara. No es posible. Ahí no hay una energía fluyendo positivamente. Esa persona que está ya colaborándote tiene que tener una empatía con la gente, tiene que tener amor por las personas, tiene que pararse de su puesto. Si es una persona de edad, permítame le colaboro. Si es un niño, tener un dulce, pedir permiso si el niño puede comer un dulce porque pueda que tenga problemas de diabetes. Entonces, hablar, generar conversaciones, estar pendiente de las personas, para cuando entren contigo, vayan ya con una actitud positiva, porque acaba de haber una experiencia maravillosa y contigo esa experiencia va a aumentar. Entonces ahí se genera una energía muy positiva en la gente. Que cada gente que esté allí, esté en todo el proceso, sea una experiencia memorable. Saludamos a los amigos de Chile que están conectados, Argentina, hermoso país, ahí tengo una invitación para estar en Argentina, y Ecuador, pues nuestro vecino. A todos ustedes, muchas gracias por estar en Galenos Online. La gente, también estamos invitados a la ciudad de México, a México, al país México. Esperamos este año poder estar con ustedes en esos hermosos países y que ustedes sean los que recomienden nuestra plataforma. Yo he vivido parte del proceso de Galenos Online y me parece que es una intención hermosísima que tengan ustedes profesionales que están interesados en que la vida sea mejor, en que seamos mejor en todo. Entonces ustedes son los encargados de decir: me gustó, inviten más personas y que esto crezca y que sea una plataforma de amor, una plataforma de servicio, una plataforma que nos sintamos que somos una hermandad, que los países unidos y que todos estos profesionales que ustedes que están allá, estupendos profesionales, están ávidos de conocimiento, de crecer cada día, porque es lo que más deben de comprar, ¿sí? Crecer tu crecimiento.
Una pregunta que tenemos de uno de los televidentes es, ¿la PNL es diferente a la neuromarketing? La doctora Claudia Leito, muy amable. Bueno, el neuromarketing es básicamente, está basado en todo lo que es la neurociencia, que estudia los hábitos del cerebro y cómo llegamos a las formas de pensar, a los nichos del mercado. El marketing es cómo llega un mercado por su forma de pensar, por los hábitos que maneja. La PNL es cómo me comunico ya con la persona. En neuromarketing también aplica PNL porque hay una comunicación, ¿sí? Pero el neuromarketing lo que busca es que tú sepas llegar a un mercado y sepas entender cómo piensa ese mercado, qué le gusta a ese mercado, cómo le entregas lo que le gusta a ese mercado en tiempo, lugar, fecha, hora, todo ese tema. Y es muy importante el neuromarketing. Ojalá podamos tener yo dicto ese tema, y más adelante podemos tener una charla de neuromarketing para que ustedes puedan tener esa herramienta también. Pero es diferente a la PNL. También estas ciencias al final tienen un poco la una de la otra, porque pues, PNL es comunicación, lógicamente para hacer neuromarketing tengo que tener herramientas de comunicación. Entonces es muy importante. Saludos a Isenleide Cortés. Muy interesante y nutritiva la conferencia. Muchas gracias, Ley, por estar aquí con nosotros, por apoyarnos. Muchas gracias. Y bueno, es un proceso la venta, es continuidad, es estar a todo momento queriendo prestar servicios, ofrecer los servicios, siendo empático. Muchas veces escucho que dicen, no, es que los profesionales de la medicina, es que los profesionales que no caminan, sino que levitan. Sí, dicen mucho eso. Y yo digo, no hombre, yo conozco profesionales que son humildes. Porque la humildad no es una cuestión económica, la humildad es una cuestión del corazón. Yo los invito a que sean muy humildes, muy humildes. La humildad es ser humanista, es entender que frente a nosotros hay un ser humano que requiere nuestra atención, nuestro amor, nuestro cariño. La humildad te abre puertas, el ego la cierra. O sea, nunca mires a nadie por encima del hombro. Los seres humanos somos iguales, con posiciones distintas, pero somos iguales. Y en ventas es muy importante, en la parte comercial es muy importante eso. ¿Sí? Te has ganado un espacio en la sociedad, no quiere decir que tengamos que mirar diferente. Respetemos a todos, al embolador de los zapatos, al que te ofrece un billete de lotería, el que te saluda al entrar al edificio. ¡Saluda! Yo veo una persona que saluda, donde llega y diga buenos días, buenas tardes. Que la gente diga, uy, llegó el doctor Carlos, mirá, cómo saludó, ¿no? Ahí no, sí, no, es que él siempre saluda. Ese doctor es sencillísimo, o sea, es una personota. Pero saluda, ¿cómo no vas a saludar? Si es que tú eres una empresa, tú eres una empresa que ofrece servicios y productos, entonces tienes que llegar a todo. Y llega a un sitio y saluda, que sea el primero. Los líderes siempre van adelante, siempre llegan saludando. Siempre llegan alegres. Es más, uno conoce un líder, uno está en un sitio y llega una persona y dice, esa persona es un líder. ¿Por qué? Porque los líderes rompen esquemas con el amor, con la empatía, quieren conocer personas, qué bueno verlos, qué bueno saludarte. ¿Dónde te he visto? Muchas veces te dicen, tu rostro me es conocido, ¿dónde te he visto? Es una buena táctica para entablar una conversación, yo lo hago mucho. ¿Sí? Yo me quiero acercar a una persona y yo le pregunto, disculpe, su rostro me es familiar. Y resulta que no, pero es mi forma de hacerlo, yo tengo que romper el hielo. Ustedes me dicen, sí, yo me llamo Harry Landau, ¿cómo le va? Yo soy profesional en PNL, en coaching, ¿cómo ha estado? Ah, mucho gusto, mi nombre. Y ya entra en la conversación, ¿sí? Es querer hacerlo. Bueno, ¿hay una pregunta final? ¿Tenemos para finalizar una pregunta? Sí, doctor, de antemano agradecerle y saludarle a las personas que han participado y que han intervenido en esta charla con usted. Saludos de la doctora Claudia Leighton, saludos de Ley Otálvaro Cortés, que gracias por la conferencia, que estuvo muy nutritiva e interesante, y saludos de Carlos Moreno. Doctor, para terminar y adicionalmente a lo que nos comentaba ahorita en la charla, si tuviera que darnos cuatro claves puntuales para incrementar la consulta, adicional del excelente consejo que dio de llamar personalmente a los pacientes después de una cirugía, ¿qué podría recomendar? Bueno, cuatro puntos.
La venta básicamente es generar empatía, ser una persona muy abierta, muy sociable, sonreír, ser una persona que esté siempre sonriendo. Porque yo voy viendo a una persona y está sonriendo, digo, esa persona es saludable y yo quiero ser como ella. Esa comunicación se hace de manera inconsciente. Sí, yo soy saludable, yo sonrío, entonces mantener sonriendo permanentemente, estar siempre dispuesto a ofrecer tus servicios. Para mí es muy importante que cuando usted llegue, esté acompañando a su esposa a una cita a la peluquería, hable con la directora de la peluquería y dígale, mire, yo soy médico, soy profesional en esto, mi esposa es cliente de ustedes, yo ofrezco mis servicios, aquí hay unas tarjetas, con mucho gusto atenderlos. O sea, que tengas una actitud de prestar servicio y empieza a practicar. Me dicen, bueno, ¿eso cómo se logra? ¿Cómo se logra uno ser de una excelente actitud? La única forma de hacerlo es practicando. Tarea, practica, empieza a saludar más, empieza a tener más contacto con la gente. Yo salgo a caminar por el barrio y yo saludo vecino, buenos días. O estoy en otra parte y digo vecino, buenos días. Y esa palabra vecino, pues dice del barrio. Y su perro está muy bonito. ¿Cómo se llama su perro? Buscar cómo entablar una conversación es muy sencilla. Y luego, mire vecino, yo soy profesional en esto, vivo aquí. Si alguna vez se lo ofrece, con muchísimo gusto. Es decir, tener un mecanismo permanente de estar contactando personas para que esas personas en un futuro inmediato, mediano o largo plazo, sepan que pueden contar contigo, que estás ahí para servirles. Muéstrate en las redes sociales. Es muy importante que utilicemos las redes sociales. Hoy en día tenemos dos identidades, una offline y una online. O sea, la offline, tu consultorio, todo lo que es personalizado, hacer eventos, recuerda visitar restaurantes diferentes, tomar rutas diferentes, empieza a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. ¿Ok? Y la parte online, publica lo que tú haces con amor. Di, hoy tuve el placer de atender a fulana de tal, salió satisfecha, me dio un abrazo de gratitud. Eso es importantísimo. Es importantísimo que estas personas que tú estés contando, quién va a tu consultorio, cuenta, vuélvete un buen contador de historias. Eso es fascinante. Además, como estás hablando de lo que a ti te gusta, pues mírame a mí, yo mantengo así con esta pasión. O sea, determínate a ser diferente. Para terminar, les doy esta palabra. La palabra que me mueve a mí se llama determinación. ¿Y qué es la determinación? Está compuesta por dos variantes. Pasión. Que la gente sienta pasión cuando está contigo. Que te vea la pasión. Que seas una persona que a todo momento está apasionado por lo que hace, por el servicio. Que sea una persona que está preparándose. Que nunca deja de estudiar. Señores profesionales, por favor, todos los días léanse 2 o 3 páginas de un artículo de su profesión. O sea, ese es un profesional, una persona que está actualizada un poco. No se puede leer todo lo que sale porque es demasiado, pero coge un canal, un profesional que sea un mentor tuyo y que está en YouTube. Síguelo en YouTube, síguelo en Instagram, lee todos los días, lee, que eso te da ¿qué? Actitud positiva. De la actitud positiva. Agradecer, y bueno, está muy importante, aquí nuestro director que está pendiente de todo, me dice que ya estamos cerrando el programa, y bueno, yo les hablaba, quedaron los 4, yo director, ahí dijimos 4, que falta uno. Bueno, entonces, las redes sociales es importantísimo, hacer networking, vamos a ver si tenemos un espacio más adelante para hablarles del networking, que es red de contactos. Estar siempre participando en eventos, la Junta de Acción Comunal del Barrio. Vea las reuniones del barrio, la administración comunal, ahí hay vecinos, ser una persona solidaria, ¿sí? Importantísimo que esté vinculado a alguna campaña hoy en día que vaya, que cuide el planeta. Es importantísimo que todos ustedes y que todos seamos conscientes de que nuestro planeta nos está pidiendo a gritos que lo salvemos y que la gente sepa que un porcentaje de lo que entra a tu negocio se va para una fundación. Estamos sembrando árboles, qué lindo sembrar árboles, una foto tuya sembrando árboles, de corazón, pero tienes que estar en función de la humanidad, de servir, que la gente sepa que tú eres una persona que no solamente
está pensando en tu bienestar, sino en el bienestar de todos. Por lo tanto, yo los invito a que donen sus horas de trabajo, que participen en brigadas de salud, que la gente los vea, que ustedes no son, esa es una forma de donar, de hacer de que este mundo sea mejor, porque este mundo no necesita agrícolas. Bueno, mis queridos amigos, estamos ya finalizando. Para mí ha sido un placer enorme estar aquí en Galenos Online. Por favor, los invito a mis redes sociales, Harry Landau, Crecer365, en Instagram, en Twitter, en Facebook, ahí nos vamos a encontrar. Yo escribo todos los días los 365 del año, llevamos escribiendo hace 8 años, y vamos creciendo en las redes sociales. Los invito a que me sigan y los invito a que sigan prendidos a Galenos Online. Feliz tarde para todos, feliz noche a todos los países que nos ven. Dios los bendiga, los queremos mucho. Felicidades para todos.